En este video te voy a enseñar a instalar el sistema operativo Windows 11 desde cero. Lo haremos utilizando una USB booteable, la cual te enseñaré a preparar usando la imagen ISO original de Windows 11 que descargaremos muy fácil y rápido. Este video sirve para computadoras que cumplan con los requisitos mínimos para instalar Windows 11. En la descripción y en el primer comentario te dejaré otro tutorial en el cual te doy una muy breve explicación de cada requisito y ver si tu PC lo cumple. Te muestro cuáles son los procesadores que soportan Windows 11 y te enseño a verificar si tu PC tiene instalado el chip TPM 2.0 y cómo activarlo en caso de que lo tenga desactivado, ya que ese es otro de los requisitos fundamentales de Windows 11. Así que ya sabes, tendrás ese tutorial y también te dejaré otro video sobre cómo instalar Windows 11 en computadoras no compatibles o que no cumplan con los requisitos mínimos. Sin más que decir, comencemos con este video que va dirigido a computadoras que sí son compatibles y este tutorial tendrá las siguientes partes. Primero, veremos cómo descargar la imagen ISO de Windows 11 oficial de Microsoft. Segundo, te enseñaré a cómo preparar una memoria USB con esa imagen ISO original que vamos a descargar para que así la USB sea booteable y podamos hacer la instalación. Para hacer la preparación de la USB, utilizaremos el muy útil y liviano programa Rufus, que más adelante te mostraré cómo descargarlo. Por último, tendremos la parte más importante de este video. Te enseñaré a hacer que la PC arranque desde la USB booteable y así podamos finalmente instalarle el Windows 11. Bueno, ya sabes, lo que necesitas es una memoria USB y esta debe ser como mínimo de 8 GB. Y obviamente también necesitas una computadora a la cual tengas acceso. Esto no tiene relevancia, puede ser cualquier computadora para que con ella puedas descargar la ISO, descargar Rufus y hacer el proceso de preparación de la USB. Y luego con esa USB puedas instalar Windows 11 en cualquier computadora. Sin más que decir, comencemos con esto. Vamos con la primera parte, veamos lo fácil que es descargar la imagen ISO original de Windows 11. Lo primero es entrar al apartado de descargas de la página de Microsoft. Te dejaré el enlace para entrar, pero también podemos ingresar desde Google escribiendo descarga Windows 11. Buscamos y entramos al primer resultado. Una vez aquí, vamos a bajar hasta esta parte que dice crear soportes de instalación de Windows 11. Vamos a dar clic en descargar ahora, ahí como vemos empieza la descarga, yo voy a elegir que se guarde en el escritorio y como vemos se descarga bastante rápido. Una vez descargada la herramienta la buscamos, yo la tengo acá en el escritorio, la vamos a ejecutar, clic derecho y clic en ejecutar como administrador, aceptamos los permisos y ahí esperamos un momentito. Y aquí vamos a aceptar los términos de licencia, damos clic en este botón que dice aceptar y esperamos. Acá podemos seleccionar el idioma, pero para esto debemos tener desmarcada esta casilla y ahí ya seleccionamos el idioma que queramos. Damos clic en siguiente y en esta parte deben marcar esta segunda opción que dice archivo ISO y damos clic en siguiente. Ahora como vemos se nos abre esta ventanita para que seleccionemos dónde queremos que se guarde la ISO de Windows 11. Yo voy a guardarla en esta carpeta, ahí damos clic en guardar y como vemos comienza la descarga. La ISO es pesada, así que aquí hay que tener paciencia y esperar a que se complete el proceso de descarga. Bien, ya descargada la ISO, podemos pasar a la segunda parte de este video, cómo descargar el programa Rufus y con él preparar la USB con la imagen ISO que acabamos de descargar para que así esa USB sea booteable. Para descargar el programa Rufus, nos vamos a su página oficial, te dejaré el enlace, pero también puedes entrar de forma directa escribiendo rufus.ie. Una vez aquí, vamos a bajar hasta este apartado que dice descargar y damos clic en este enlace que dice Rufus Portable. Lo guardaré en el escritorio y como vemos es bastante liviano y se descarga bastante rápido. Aquí está, ya tenemos el programa Rufus y aquí ya tengo la imagen ISO descargada, así que vamos a preparar la USB. Lo primero que vamos a hacer es conectar la USB a la computadora. Si no la tienes conectada, es momento de que la conectes. Ahí ya la he conectado a la mía, es esta que dice Juan USB. Y ahora vamos a abrir el programa Rufus, lo ejecutamos como administrador, así que clic derecho y clic en ejecutar como administrador, aceptamos los permisos y ahí ya se nos abre esta herramienta. Aquí lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la memoria USB que hemos conectado, dando clic acá la puedes seleccionar y ya que tengas la USB seleccionada, te fijas que esta opción diga disco o imagen ISO y damos clic en este botón que dice seleccionar. Y como vemos, se nos abre esta ventana para que busquemos la imagen ISO de Windows 11 que descargamos anteriormente. La buscamos, yo la tengo en el escritorio, así que la seleccionamos y damos clic en abrir.
Ahora, en opciones de imagen, asegúrate de tener seleccionada esta opción que dice instalación de Windows estándar. Y aquí donde dice esquema de partición, es importante que tengas seleccionada la opción GPT. Bien, ya lo demás lo podemos dejar tal cual, y aquí en etiqueta de volumen podemos asignar un nuevo nombre a la USB. Yo le pondré Windows 11 Installer. Ya teniendo todo de esta forma, podemos dar clic en este botón que dice empezar. Como vemos, se nos abre esta ventanita con algunas casillas, pero las dejaremos todas desmarcadas. Por ejemplo, esta primera casilla sirve para computadoras que no cumplan los requisitos mínimos para instalar Windows 11, pero como este video va dirigido a computadoras que sí cumplen los requisitos, pues podemos dejar esto desmarcado. Simplemente damos clic en OK. Como vemos ahí, nos arroja esta advertencia, nosotros damos clic en aceptar y ahí ya inicia el proceso de preparación de la USB. Vamos a dejar que se tome su tiempo y que Rufus termine de preparar la memoria USB. Bueno amigos, como vemos ya se ha completado el proceso. Cuando aquí diga preparado o listo, es porque ya la USB está preparada. Así que ya podemos cerrar todo esto y ya podemos desconectar la USB. Ahora, esta es una USB booteable y con ella podemos instalar Windows 11 en cualquier computadora compatible. Pasemos a la tercera parte de este video. Veremos cómo hacer que la PC arranque desde esa USB booteable que acabamos de preparar para así instalarle el Windows 11. Ahora, con mi memoria USB, me voy a dirigir a donde tengo la PC a la cual le voy a hacer la instalación. Bien amigos, esta es la PC. La tenemos así completamente apagada y lo primero que vamos a hacer es conectarle la memoria USB. Por acá tengo mi USB booteable, la voy a conectar, tú debes hacer lo mismo. Y ahora, para hacer que la PC arranque desde esa USB booteable que acabamos de conectar, pues tenemos que entrar al menú de arranque u orden de arranque. Para entrar allí, debes pulsar el botón de encendido y luego comenzar a pulsar muchas veces la tecla con la cual tu PC entra al menú de arranque. En mi caso es con la tecla F9. Si no sabes con cuál tecla tu PC entra al menú de arranque, puedes buscar algún tutorial con respecto a la marca y modelo de tu PC o también puedes dirigirte a Google y buscar información ingresando por ejemplo HP EliteBook 840 entrar al menú de arranque. Obviamente, acá tú pondrías la marca y modelo de tu PC. Buscamos y hay muchas páginas que ofrecen información, pero acá mismo me dice que con la tecla F9 puedo entrar al orden de arranque en mi PC. Ya sabiendo cuál es la tecla, procedemos a entrar al menú de arranque. Recuerda, pulsas el botón de encendido y justo cuando la PC esté encendiendo, comienzas a pulsar muchas veces la tecla de acceso, en mi caso F9. Ya les hago una demostración. Ahí pulso el botón de encendido, ahí comienza a encender y ya estoy pulsando muchas veces la tecla F9. Como ven, ya ahí me indica que va a entrar al menú de arranque. Y acá ya estoy dentro. Fíjense que el menú de arranque es una lista de los dispositivos u opciones desde las cuales la PC puede arrancar. En mi caso me salen tres. La primera es para arrancar desde el Windows Boot Manager, que viene siendo el sistema operativo que tiene instalado actualmente la computadora. Y la segunda opción, como vemos, dice USB Hard Drive, y al lado dice Generic Flash Disk 8.07, que corresponde al controlador de la USB que tengo conectada actualmente. En esta lista, la opción que diga USB es la que tienes que seleccionar. En la mayoría de las computadoras sale una opción que dice USB y al lado tiene el nombre del controlador de la USB y esa es la opción que hay que seleccionar. Ahora bien, en otras computadoras no dirá USB, sino que habrá una opción que dirá la palabra UEFI y al lado el nombre del controlador de la USB. En pantalla les muestro un ejemplo de cómo puede venir representada esta opción. En vez de decir USB, vemos que dice la palabra UEFI y al lado dice Generic Flash Disk 8.07, que viene siendo el nombre del controlador de esta USB. Bueno, yo debo seleccionar la segunda opción. En mi caso no dice UEFI, sino que dice USB, dos puntos y el nombre del controlador. Para ir seleccionando entre una opción y otra, podemos movernos utilizando las teclas flecha arriba y flecha abajo. Fíjense. Bueno, ya ahí tengo la opción seleccionada, la tengo así sombreada y ya situados sobre ella, presionamos la tecla Enter para confirmar. Como ven, la PC se reinicia y ya va a arrancar desde la USB booteable. Le damos unos momentitos y como vemos, ya la PC subió desde la USB y ya aquí tenemos el asistente de instalación de Windows 11.
Aquí ya todo es muy fácil, solo que estén muy pendientes ya que más adelante hay una configuración muy importante que deben hacer. Aquí lo primero es seleccionar el formato de hora y moneda. Damos clic por acá y seleccionamos. Yo voy a escoger Español República Dominicana. Y ahora damos clic en este botón que dice Siguiente. Y aquí debemos dar clic en este botón que dice Instalar ahora. Ahí como vemos dice que el programa de instalación se está iniciando. Vamos a esperar unos segunditos. Y en esta parte debemos aceptar los términos de licencia. Simplemente marcamos esta casilla de acá y damos clic en Siguiente. Ahora seleccionamos esta segunda opción que dice Personalizada, instalar solo Windows. Y en esta parte nos sale esta lista con el o los discos que están conectados en la PC y las particiones que están creadas. Aquí debemos seleccionar en cuál partición queremos que se instale el Windows 11. Yo quiero que se instale en esta. Como vemos es de 118 GB y aquí es donde tenía instalado el Windows 10. Acá es donde tenemos la configuración importante que les mencioné anteriormente que debemos hacer. Lo recomendable es tomar esa partición donde quieres instalar el Windows 11, borrarla completamente y luego volverla a crear. Es recomendable hacerlo ya que si anteriormente tenías un sistema operativo instalado en dicha partición, pues al momento de iniciar la PC te pondrá una lista en la cual debes seleccionar cuál Windows o cuál sistema es el que quieres iniciar. Para evitar esto, como ya te dije, debes borrar la partición y luego volverla a crear. Entonces hacemos lo siguiente. Primero seleccionamos esa partición o disco donde queremos instalar Windows 11, le damos un clic y damos clic en Eliminar. Nos sale esta advertencia, simplemente damos clic en Aceptar. Y ahora, como ven, este espacio de 118 GB me sale no asignado, obviamente porque acabo de eliminar este volumen. Lo que tenemos que hacer ahora es crear o asignar nuevamente este espacio. Simplemente lo seleccionamos dándole un clic y damos clic en Nuevo. Por acá nos fijamos que esté al máximo, o sea, que ya no se pueda aumentar, y damos clic en este botón que dice Aplicar. Ahora, como vemos, este espacio de 118 GB ha quedado asignado nuevamente como una partición y teniéndola así seleccionada, pues ya podemos dar clic en Siguiente. Ahora, como vemos, inicia el proceso de instalación. Aquí irá completando cada una de estas partes, simplemente le damos tiempo a que termine. Actualmente va por la parte de preparando archivos para instalación, simplemente le damos su tiempo. Como vemos, ya dice instalando características. Y ahora me sale que la PC se va a reiniciar, la dejamos y esperamos. Como vemos, ahora dice iniciando servicios, vamos a darle su tiempo. Y bueno amigos, ya aquí ha iniciado. Como vemos, ya el Windows 11 ha quedado instalado. Aquí lo primero es seleccionar el país. El mío es República Dominicana. Y damos clic en Sí. Esperamos unos segunditos. Y ahora debemos seleccionar la distribución del teclado. Yo voy a escoger Latinoamérica. Y damos clic en Sí. Aquí podemos escoger otra distribución o simplemente omitir. Como vemos, ahora nos pide que nos conectemos a internet. Puedes conectarte por medio del cable de red o conectarte a tu red Wi-Fi como voy a hacer yo. Ponemos la clave del Wi-Fi y damos clic en Siguiente. Y abajo volvemos a dar clic en Siguiente. Ahora está comprobando actualizaciones, así que simplemente esperamos. Como vemos, dice que la PC se va a reiniciar. Simplemente dejamos que haga todo su proceso. Y en esta parte pide que ingreses una cuenta de Microsoft. Primero escribimos el correo y damos clic en Siguiente. Ahora escribimos la contraseña y clic en Siguiente. Y ahora aquí debemos crear un PIN de bloqueo para la PC. Damos clic en este botón que dice Crear PIN. Aquí pues escribes un PIN numérico y repites este PIN en este otro cuadro para confirmar. Y damos clic en Siguiente. Aquí estas opciones son de preferencia de cada persona. Yo simplemente voy a dar clic en Aceptar. Aquí también esa preferencia propia. Simplemente marcamos a gusto. Y damos clic en Siguiente. Aquí nuevamente damos clic en Siguiente. Y ahora como vemos la PC está buscando actualizaciones. Ahí se reinicia. Y como vemos ya dice que está preparando la PC. Dice que esto tardará varios minutos, así que simplemente esperamos a que inicie. Como vemos, ya ha iniciado completamente. Ya tenemos el Windows 11 correctamente instalado y funcionando en la PC. Ahí se puede ver que todo va de maravilla.
Recuerda que en la descripción y en el primer comentario tendrás un tutorial sobre los requisitos mínimos de Windows 11 para que veas bien en qué consiste cada uno y también puedas verificar si tu PC los cumple. Y también te dejo otro tutorial sobre cómo instalar Windows 11 en computadoras no compatibles. Y bueno amigos, ya está todo instalado correctamente. Si tienes algún inconveniente o alguna duda, pues comenta y yo te estaré asistiendo con mi ayuda. De mi parte, esto ha sido todo por hoy, así que me despido y nos vemos en una próxima entrega.